Salud. Por allá se puede ver. Esta agua está congelada. ¡Qué rico! Ha llegado la paella. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en Calella y este lugar se encuentra a 1 hora y 20 minutos de Barcelona en tren. La verdad que vine a pasar un fin de semana y desconectarme así un poco de la ciudad. Lo que más me gustó del viaje en tren de Barcelona a Calella es que el paisaje de un lado del tren podías visualizar lo que era el mar y daba la sensación de que el tren fuera por encima del agua. En cambio, por el otro lado se podía visualizar la ciudad. La verdad que un muy bonito contraste, así que quédate y disfruta de este nuevo video. Antes de empezar con el recorrido, en estos momentos voy a ir a un apartamento que alquilé. Es como un hotel que alquila, en vez de habitaciones, alquila apartamentos. Así que vamos a ver qué tal y si valió la pena por el precio, ya que me cobraron por 3 días y 2 noches 122 euros. Así que vamos a ver qué tal. Y ya voy llegando al apartamento, así que vamos a entrar y ver qué tal y ver si el precio lo compensa. Muy bien. Yo creo que ya. Vamos a ver cuál es la primera impresión. Vamos a ver. Por aquí se puede ver el dormitorio. Una habitación, miren, se ve muy, pero muy grande. Para guardar la ropa, una mesita. Y por acá el baño, ¿vale? Este es el baño. Bien, se ve grande. Por acá están las toallas. Y por acá hay otra puerta que vamos a ver. Ok, vamos a ver. Por aquella puerta acabo de entrar. Y por acá está la cocina. Uy, qué bonita. Lavadora, microondas, una cocina con 4 hornillas, la nevera y para guardar aquí las cosas que supongo que hay, sí, hay cosas para poder cocinar acá, platos, todo eso, bueno, en fin. Y esta es como la sala que me gusta, por aquí un pequeño comedor con 3 sillas, televisor, este gran sofá que creo que también tiene la función de sofá cama según lo que había leído. Y por acá está el balcón, que de verdad que está bien, pero bien chévere para desayunar por acá. Y esta es la vista. Y el precio de este departamento por 3 días y 2 noches fue de 122 euros. Ahora sí, vamos a probar la cama y ver qué tal. Vamos a darle control de calidad a las camas, porque en todos los hoteles las camas son distintas. Vamos a ver qué tal esta. Pues la verdad que está muy rica, está muy, pero muy cómoda. Así que bueno, vamos a salir y conocer de este bonito pueblo. ¡Ay, qué rico! Ahora sí vamos a salir a conocer. Me he dirigido a uno de los lugares más nombrados de acá de Calella, y es que me encuentro en estos momentos, o estoy llegando al Faro de Calella. Por allá se puede ver, y desde acá se puede ver una vista increíble del mar. Me gusta, miren, por aquí está la costa y todo lo que ven por allá son restaurantes a la orilla del mar. De verdad que bien bonito. y después de visitar uno de los lugares más destacados de Calella, como lo es el Faro y el Parque Adalmau. Me encuentro en estos momentos en el centro de este pueblo y he pedido algo muy tradicional por acá, y bueno, esto es sangría o tinto de verano y viene con frutica picada, así que bueno, vamos a probarlo. Salud. Riquísimo, rico, dulce, refrescante y con ese toque de la fruta, realmente increíble. Y no me puedo ir de este pueblo sin probar la famosísima paella, y ahora sí voy a probar la paella como Dios manda, así que vamos a ver qué tal. Qué rico, ha llegado la paella y por aquí nos las van a servir. Qué amable. Qué rico, ¿ah? ¿Eh? Qué buena pinta tiene. Muchas gracias. ¡Qué rico! ¡Wow! Miren, miren. Por aquí las gambas. ¡Qué rico! Mira. Los mejillones. Delicioso que se mira. ¿Ah? Vamos a probarla. ¡Qué rico! Vamos a probar esto. Miren qué buena pinta tiene por acá, miren. Esto que se ve, wow. Vamos a ver qué tal. El arroz está riquísimo. Si bien es cierto que me acabo de quemar la boca, se siente ese sabor rico a pescados y se nota que le echaron un buen caldo de pescado a esta paella. Ahora vamos a probar por acá. Riquísimo, riquísimo, sin duda alguna, increíble. Bueno, vamos a seguir comiendo y disfrutando de este bonito pueblo. Wow, esa paella estaba increíble, de verdad que es riquísima, y la combinación con la sangría, estupenda. Y por aquí me encuentro en estos momentos. Me llamó la atención desde el momento en que llegué a Calella. Por aquí está la historia, y la historia cuenta que en el año 1920 un payés o campesino del pueblo cuenta una tarde en la taberna que ha visto un lobo pagando por sus tierras. Alarmados, los habitantes de Calella decidieron organizar una batida para capturarlo y matarlo. Una vez muerta la bestia, cuando todo el pueblo festejaba y hablaba del tema, apareció una mujer muy angustiada que vivía en un caserío cercano, que buscaba a su perra de raza pastor alemán que se había perdido. El temido lobo resultó ser la perra de la señora Montaner, que había sido abatida por su apariencia y por la ignorancia de la gente. Así es como esta perra entró a formar parte de la leyenda e historia de Calella. Realmente una historia muy pero muy interesante. Por aquí se puede apreciar la estatua de esa loba. Algo muy curioso y que me llamó la atención es que por aquí se encuentra esto. Esto es como que es un aparato que si viene o va pasando una persona y le da un paro cardíaco, presiona por acá, ¡uy! Y ahí sonó. Presiona por acá, abre la caja y saca la máquina, y con este aparato entonces le dan esos choques de corriente para que puedan ayudar a la persona mientras llega la ambulancia. Así que muy, pero muy chévere e interesante, ¿eh? Esto puede ayudar a salvar vidas. Por allá dice La Loba de Calella, 100 años de leyenda. Para hoy, según el internet, decía que iba a caer un palo de agua, pero el día amaneció un poco oscuro, pero gracias a Dios el día está espectacular, así que bueno, nada, voy a aprovechar el último día en este bonito pueblo. La verdad que todo ha estado increíble, y uno de los principales lugares turísticos de Calella, más allá de los restaurantes y de las buenas discotecas que debido a la pandemia ahorita no pueden abrir, uno de los principales lugares turísticos de Calella sería la playa. Por aquí se puede ver una playa espectacular, pero todavía hace frío, así que esa agua debe estar heladísima. O sea, nada que ver con el agua del Caribe, que es un poco calientita o en algunas ocasiones tibia. Pero de todas maneras, en estos momentos me voy a quitar el chándal y me voy a meter para ver qué tal. Bueno, tampoco voy a nadar, no se pasen. Voy a probar, voy a ver si el agua está fría, si... vamos a ver si la soporto, más que todo. Vamos a ver si es un agua soportable. Y algo también que me llamó mucho la atención es que por allá al fondo hay muchos botes, pero esos no son los botes de los pescadores. Esos botes tú vienes y te los alquilan. Mi madre, esa agua está congelada. Ay, mis pies. Pues esta agua para bañarse no está. Quise probarla y ver qué tal, pero no. Definitivamente no pasó la prueba como agua o como una playa para bañarse. Así que bueno, sigamos conociendo de este bonito pueblo. Realmente el viaje a Calella ha valido la pena. Un fin de semana diferente para así salir de la ciudad, salir de Barcelona y conocer un poco más de Cataluña. Me gustó mucho el pueblo, de verdad que tiene esa combinación bien bonita, bien chévere de mar, de playa y montaña hacia el otro lado. Aunque por mala suerte no pude visitar discotecas o algún otro tipo de establecimiento por el tema de las restricciones. Entonces, por aquí viene llegando el tren. Me voy despidiendo de todos ustedes, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente video. Chao.